Moon morning, tengan todos ustedes. Alguien, ya empezó con la indisciplina y hoy agarré la cámara muy, muy tarde. Ya es hora de comer, ya son las 2 de la tarde. Y no tengo ni idea de qué les voy a dar los días. Nunca se me ocurre nada, nunca se me ocurre varias. Oh, wait. ¿Por qué soy tan dura conmigo? Ya se me había olvidado que ya se me había ocurrido algo. Estos pelitos, gracias. Y algo súper rico y súper delicioso para los 3, 4, escribimos Ángel. Good. Ok, no sé qué hacer. No sé si hacer arroz rojo o blanco. Y quiero hacer un experimento. Esta es la primera vez que voy a hacer algo así. Vamos a preguntarle a Instagram. Qué chistoso, a ver si alguien me pela. La verdad, yo traigo como muchas ganas de hacer arroz rojo, pero si queda blanco, blanco será. Cierto, ya no somos veganos. Creo que eso fue lo último que se quedaron de mí, que estaba tratando la dieta vegana. La verdad, la dieta vegana es muy rica. Está muy sabrosa. Hay platillos que sí me gustaron, me encantaron y que definitivamente me encantaría volver a probar. Sin embargo, a mi gusto es muy complicada porque requiere de demasiada preparación. Demasiada preparación. Es mucho más sencillo. Como que las recetas carnívoras ya las tienes aquí, ¿sabes? Y... ay, no, qué pena. La verdad, qué pena porque... yo quiero mucho los animalitos y todo, pero ya están ahí. El hecho de ser vegano no significa que vas a bajar de peso. O sea, puedes ser vegano y obviamente estar comiendo un chorro de mugrerito. Creo que fue bastante evidente. Si seguían las historias de nuestro Instagram, era bastante evidente que Ángel y yo comíamos como... así como que muy light, light, light. Pero vegano, vegano. Salvando el mundo, claro, Ángel y yo, por siempre. Ahora, lo que me responden por Instagram, vamos a preparar el pochito. El pochito vegano. Vamos a preparar esta receta que me la pasó mi amiga Gaby, que es pollito. Pollito con bacon, 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 bacon. Paulette, piensa, piensa. Con tocinito. Yummy, yummy. A ver, ok, muy bien. Ya, ya hubo gente que lo vio. Esta es la primera vez que hago algo así. ¡No! Hubo gente que lo vio, 57% de las personas piden arroz blanco. Yo quería arroz rojo, pero bueno, al cliente lo que pida. Está bien chido hacer este tipo de cosas, síganme en Instagram, paulette.huerta, no, o Paulette Huerta, así estoy en Instagram. Voy a checarlo bien, pero es que estoy como Paulette Huerta, para hacer más de estas cosas, está divertido. Ok, no quiero exagerar y decir así como, no manches, estoy en shock, pero sí estoy medio asustadona. Cuando empecé a cocinar el pollo, cuando lo abrí, lo olí. Obvio, todos pasamos, eso es como normal. Y no olía mal, pero me dio como un olorcito sospechoso. Pero no era fuerte, no era nada. Dije, pues, X. Ya después que lo empecé a cocinar, el humito que salía me daba como un after smell, un olor. Pero no era como el primer olor, como el olor que te queda después del olor, after smell. Que estaba ya más como, medio, más raro, más sospechoso, ¿no? Y obviamente después de eso, cuando lo terminé de cocinar, ya que estaba bien cocido, lo probé y era como, no, o sea, esto está echado a perder, o sea, ya no hay ninguna duda que estaba echado a perder. Y imagínense, no me doy cuenta, o sea, ese pollito se lo iba a dar yo a Max, ese pollito yo se lo iba a desmenuzar a Bárbara. Y la verdad es que lo hubiera regado horrible, no, o sea, horrible es una palabra muy, muy pequeña para lo que quiero decir, o sea, si ese pollito se lo hubiera dado a Bárbara, yo creo que la mato, o sea, y... ¡ah! ¿Por qué estoy diciendo esto públicamente? No lo sé, yo creo que no soy la única persona en la que ha estado a punto de cometer ese error. Y de hecho creo que hay mamás que lo han hecho, porque sí me acuerdo de una o dos ocasiones cuando estaba en la escuela que alguna amiguita me decía, no, pues falté toda la semana porque me intoxiqué con pollo. O sea, y según yo esto es súper peligrosísimo y... bueno que me di cuenta, qué bueno que lo probé antes, qué bueno que soy una gorda y tenía que meterme comida a la boca antes. Bueno, no lo hice por gorra, en realidad lo hice porque tuve esos como que puntitos del arma donde fui sospechando y dije, ajá, es que ando algo medio extraño, ¿no? Y bueno, ni hablar, la cocinada ya olvídala. Max va a comer nubes con arroz y yo creo que Bárbara va a comer Gerber con arroz, o sea, porque ya fue. Yo les quería hacer algo bien rico, bien saludable y casi los mato. La de Bárbara se ve más extraña todavía. Bárbara, mi amor, ¿qué son esos modales, mijita? Baja la pata. No.
Eat your food, and after you eat your food, you can have your iPad. A dinosaur? Okay, grab a dinosaur. Tiger dinosaur? Mm-hmm. ¡Dámela! ¡Dámela en cuchara! ¡Huerta mi mamá! Quítale estuvo, mami. Barbie, quítale estuvo. ¿Estuvo Yummy? ¿Estuvo Yummy, mamá? ¡Sí! Ya me dio mal de puerco, ya me va a mimi, bye. Oh, mamá, la parte más cañona es... Después de comer el mal de puerco y saber que tienes un kilómetro vertical de trastes para lavar. No. X. Al rato lo lavo. ¿Está sabroso? ¿Está sabroso ese cepillo? Con pelos, claro. ¡Alerta máxima! ¡Alerta máxima! Nos acabamos de enterar que están regalando cupcakes en la oficina. Y obvio Max, así que súper, súper adicto. Muy mal, al azúcar. Bueno, a los pastelitos y esas cosas, así que hay que súper apurarnos. Súper apurarnos para estar ahí lo más pronto posible. Nos dijeron que antes de las 6 todavía se ve gente ahí, así que puede que todavía queden cupcakes. ¡Max! ¡We need to move! ¡Apúrale, papá! ¡No vas a alcanzar! Yo no sé ni por qué me monté en esta expedición. Me hubiera sordeado, no le hubiera dicho nada a Max. Porque si no encuentro cupcakes, ya valí, o sea, el grito, ya me lo imagino. Let's go, papi. Oops. Oh, oh, it's okay. Maximiliano, como es el niño más lindo del mundo, obvio, agarró un cupcake para Gaby. ¡Oh! Papi, ¿para quién es ese cupcake? Estaba muy delicioso ese cupcake, muy sabroso. ¡Ay, no me jales! Yo no como cupcake. No puede ser, tengo 20 minutos buscando la cámara y la cámara estaba... abajo de toda esa ropa limpia que tengo que doblar. Y como pueden ver, sigo siendo la misma. Sigo teniendo siempre un montón de ropa limpia que limpiar, que doblar y poner en su lugar. Sigo teniendo que cocinar para mis hijos. Seguimos siendo los mismos. Nuestra vida no ha cambiado mucho. Solamente la edad de nuestros hijos y quizás alguna de las rutinas, quiero decir, sí, rutinas. Pero seguimos siendo la misma familia imperfecta de siempre. ¿Qué es eso? ¿Es Filipa? Yo. Es más ropa limpia. Estamos muy contentos de estar de vuelta con ustedes. Los extrañamos mucho. Yo sé que ustedes también nos extrañaron a nosotros. Ay, nos extrañaban a nosotros. Muchas gracias a todos los que estuvieron mandando los mensajes, los que estuvieron en contacto con nosotros, ya sea por inbox, o sea por Facebook, por Instagram. Síganos en Instagram. Bueno, síganme a mí en Instagram, que va a ser como el Instagram oficial de Familia Imperfecta, Paulette Huerta. Se los voy a poner por aquí. Chum, 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 chum. Para seguir haciendo estos ejercicios donde yo les pregunto qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer con mi día. Creo que está como interesante, ¿no? Y bueno, ha llegado el momento de cerrar este vlog. No olviden darle like si les gustó el video del día de hoy, compartirlo y suscribirse. Hacemos videos como este más seguido. Nos vemos mañana. ¿Qué vamos a hacer mañana?